arrancamos y estamos listos para hacer el verdadero lemon pie casero. Ese. Con todos los secretos para que puedas hacer la masa, la cremita, mira, esa crema riquísima. Sí. Qué buena que se ve. Y el merengue, merengue bien italiano, bien sostenido, bien, bien rico. Santi le está entrando a los pavotes y eso es una buena señal, señores. Así que vamos a arrancar. ¿Sabes qué? Voy a arrancar, te voy a hacer como sanguchito. Voy a arrancar por la parte de arriba, voy a seguir por la parte de abajo y te termino con la del medio. Ah, mira. Porque las tres cosas son muy importantes y te las quiero enseñar prolijas, prolijas, para que te quede impecable y nunca más en tu vida compres un lemon pie. ¿Arrancas con el merengue? Sí, señor. Te adoro a las panaderías. Saludos a las panaderías, a todas las pastelerías. Saludos, a todos. Queremos. De Santana, ¿eh? Yo sí, no. A todo, de parte mía, chicos. Sí, bueno, sí. Mi foto está en la panadería así como persona no grata. No grata. Pero bueno, yo quiero que la gente cocine en casa. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a arrancar por el merengue. Bien. Clásico merengue italiano, fundamental para poder hacer un lemon pie. ¿Por qué italiano? Porque es el único de los tres merengues que está cocido. ¿Por qué? ¿Qué significa cocido? Significa que las claras las vamos a cocinar. ¿Para qué? En primer lugar, para matar cualquier bacteria que pueda haber en las claras y que ese merengue sea inocuo para tu salud. Y por otro lado, para que se sostenga, que quede firme. ¿Nunca te pasó que hiciste un lemon pie y cuando lo cortaste el merengue hizo como... Se va. O te cae agüita por los costados. Ay, no, qué feo. ¿Por qué? Porque tu merengue está muy mal hecho. Entonces, regla número uno. Para hacer un merengue es fundamental, y esto apréndetelo como el Padre Nuestro. Mira, si sos cristiano y si no, como cualquiera, la tabla del 3. Sí. Fundamental. La del 7, la del 3, la del 6. Salva el merengue. La del 1 es fácil. Esto es una regla que tenés que aprenderte porque siempre, siempre que quieras hacer un merengue, vas a tener dos partes de azúcar por una parte de claras. Y esto es ley. Es ley en la pastelería que cuando quieres hacer un merengue tenés que tener dos partes de azúcar por una parte de claras. En este caso tengo medio kilo de azúcar que puse a calentar con un poquito de agua. Fíjate que hice como una especie de almíbar. Y entonces... 250. ¡Muy bien, Malena! ¡Bien, Malena! Sabe matemáticas. 250 gramos de claras que voy a usar para hacer mi merengue italiano. 500 de azúcar con un poquito de agua, lo pones a calentar. 250 de claras que van a esperar y que todavía no vas a empezar a batir. ¿Estamos? Hasta acá perfecto. Bueno, ahora tiene que calentarse un poquito. Vos imagínate que la temperatura del almíbar tiene que cocinarme las claras. Claro. Si yo no lo caliento mucho, 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 después cuando lo tires sobre las claras no las va a cocinar. Claro, entonces, fundamental, déjalo ahí, espéralo. Ahora te voy a enseñar cómo lo controlas. Mientras tanto, te voy a hacer la masa. Masa rápida de lemon pie. Yo tengo una regla que no me falla. A ver. Te la quiero contar. ¿Tú estás con reglas? Hoy estoy con reglas. Estoy como con reglas. Estoy matemática. La cosa es la siguiente. Para que tengas una idea de una proporción básica de una masa quebrada, yo te voy a dar siempre los ingredientes que tiene que tener. Fundamental para una masa quebrada, manteca, té, harina, un huevo y opcional, si querés, azúcar. Puede tener o no. En este caso lleva. Una regla que yo uso para que me funcione siempre es la de los números impares. Entonces, ¿qué te digo? Que le vas a poner 500 gramos de harina, 300 gramos de manteca y 100 de azúcar. 5, 3, 1 o 1, 3, 5. ¿Se entiende? Sí. Entonces, le vas a poner 500 de harina. 500. Le vas a poner 300 de manteca, que en este caso, ¿sabés cómo está? Gelata, bien, bien fría. Está congelada. Sí, señor. Muy importante, si vas a hacer la masa del lemon pie en procesadora, que la manteca esté fría. Si acá querés hacer esto con manteca pomada o blandita, vas a hacer un engrudo, un enjuque asqueroso que después vas a estar a casa. Gran enchastre, una cosa inmunda. Muy bien. Entonces, 500 de harina, 300 de manteca, pueden ser 250, funciona igual. Se va la regla, pero funciona igual. Y le voy a poner 100 de azúcar y un huevo. Entonces, 100 de azúcar, un huevo, le vas a poner 300 de manteca, le vas a poner 500 de harina. Y le voy a poner una pizca de sal. Para realzar su sabor. Exactamente, la harina que tenés ahí arriba cae sola. ¿La harina que tengo arriba de dónde? Ahí, en el pituto. El pirulito. Ahí vamos a ver. Si no cae, la agrandé un poco. En principio tengo que poder cerrar esto. No, yo porque si no van a ser 500, 400, ahora son 400 y pico. Bueno, esperen, chicos. Momento, que le están peinando. Y ahora sí, ya pude cerrar la procesadora. Menos mal. La tarta más fácil del mundo. Si la
procesadora cierra. Claro. Entonces ahí, ¿qué hiciste? Pusiste manteca, pusiste harina, pusiste el azúcar, una pizca de sal y vas a empezar a procesar. Mira. Lo que tenés que lograr acá es un arenado. Por eso es importante lo que te dije de la manteca bien, bien, bien fría. Fíjate ahí, ¿se ve? Cómo se, ve, se, ve, se arena toda la mantequita con la harina, con el azúcar. En este momento lo que vas a hacer es ponerle un huevo, un ovo. Bien ahí. Y si te hiciese falta líquido, y esto es a ojo, le vas a poner un chorrito de agua mínimo. Pero ¿sabes cómo tiene que estar el agua? ¿Cómo? Helada. Helada. Líquida. Agua de la heladera. O agua con un hielito. Y mira lo que pasa. Tac, tac, eso, tac. Así tiene que... ¡Mirá! ¡Ya está! Ya está. Es espectacular. Se hace sola. En un minuto tenés lista la masa de tarta. Entonces, y acá lo que tenés que hacer es... ¿Querés que Zaira la abra? No, ya la abriste vos. No, no, ya la abrí. ¿Qué difícil abrir? No, me está cachando porque no la podía cerrar. Es muy difícil de cerrar estas máquinas en vivo. Frase moderna, me está cachando. Mirá lo que pasa. Se ve, te queda limpita, limpita la procesadora. No, guardala, no, lavala. Pero te quiero decir que no desperdicias nada. Y mirá la masa. Se ve cómo queda perfecta, impecable, que no se me pega en las manos. Ahora te voy a dar un último secretito para que sepas algo que te va a ayudar un montón a la hora de hacer tu lemon pie. ¿Qué? Si agarras esta masa, haces un bollo así como está, ¿no? Una pelotita, y la pones en la heladera, sí va a funcionar. ¿Cuánto tiempo? ¿Dos horas? ¿Tres? ¿Cuatro? Mucho. Un montón. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a agarrar un papel film. Ahí está. Y lo que vas a hacer es colocar el papel film, colocas tu masa, la aplastás con la mano, siempre sin amasar. Acordate que el secreto del lemon pie es que la masa esté quebrada. Buenísimo. Sí, si no, ¿qué pasa, Male? Y activás el gluten, ¿no? El chico. Muy bien, Male. La descolocó. Ahora, así como está, fíjate lo que vas a hacer. La vas a llevar al frío. Importantísimo para poder estirar que esta masa esté fría. Entonces, tengo la masa hecha. Tengo el, fíjate, el azúcar del merengue que empezó a hervir. Mirame las burbujas. ¿Se ve? Lo que era azúcar con un poquito de agua empezó a hacer un borbotonaje tremendo. Esto está hirviendo. Le falta un poquito de punto. Tengo que traer la masa y sobre todo tengo que darte el secreto de la fórmula, de la mejor crema de limón. Eso. Eso es lo que no puede fallar. Mira, mira, mira. Esto bien con la masa, pero y lo del medio es el secretito. Buenísima la crema, chicos. Y Georgini no va a permitir que no nos des el secretito de la fórmula para que nos salga la mejor lemon pie del mundo. A ver, te repaso rapidito lo que hice hasta ahora. Eso, viva el limón. Te dije que el merengue eran dos partes de azúcar por una parte de clara. Lemon pie. Puse mis dos partes de azúcar a calentar, acá porque quiero que se haga una almíbar. Cuando este azúcar rompa el borde, venís conmigo para acá. Y como tenía 500 de azúcar, pongo 250 de claras en la batidora y las pongo a batir. En este momento, cuando rompa el borde el azúcar, empezamos a batir las claras. Ah, bien ahí. Sí, señor. ¿Para qué? Para que esto vaya tomando el punto de nieve y entonces ahí podamos colocar el almíbar encima de las claras y que se cocine nuestro merengue. Perfecto. Por otro lado, te enseñé a hacer la masa. Masa rápida. Sí. La hice en procesadora. Hice harina, manteca, un poquito de azúcar, un huevo, pizquita de sal y la uní con un chorrito de agua fría. ¿Qué te dije? Llevar la heladera así, llevar la heladera bien finita, bien estirada. ¿Para qué? Para que la manteca tome, para que solidifique y entonces vos puedas forrar tu molde con tranquilidad. Perfecto. Si esto estuviese a temperatura ambiente, se te va a empezar a quebrar. Ya, no, ya se la te empieza manejar. A romper, estás así, como que la querés emparchar. La verdad, se puede hacer, sí, pero ¿para qué complicarte la vida si te la puedo hacer? Muy fácil. Poné enfriar la masa. Estamos para eso, Chantal. Estamos para simplificarte la vida. Gracias, Chantal. De nada, chicos, me gusta. Es un servicio esto. Escúchame, vas a agarrarte un molde de tarta. Importante, cuando estires tu masa, te estoy dando todos los secretos del lemon pie. Sí. Perfecto. Cuando estires tu masa, es importante que pongas el molde encima. ¿Para qué? Para asegurarte de que el diámetro del que has estirado la masa tenga el borde suficiente para que te cubra para que el doble. Si no, le estirás un poquito más. Claro, porque ¿qué pasa? Hay gente que te la estira por acá y después se le queda la masa acá, en la cinta, y le queda todo el borde sin cubrir. Y ahora... Para evitarte ese problema, la pones en el centro, sobra de los bordes, y ahí sí, entonces, ponemos el molde por abajo, pones la masa por arriba. Fíjate que al molde no le puse nada. No, ¿por qué? Porque tiene manteca. No le puse... Exactamente. Malena, estás afilada. Muy, 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 se va a poner un restaurante.
como tiene tanta manteca el borde, sí, te la pago. La masa tiene. Escúchame, te la pago por el manteca. Ruido. Lo que sí, pongamos la sañita. Había algo que me molestaba y no sabía qué era. Era la batidora. Escúchame, vas a agarrar el molde de tarta, importante. Sí. No le pongas nada al molde, pero sí, por favor, cuando forres la tarta, presiona. ¿Y dónde vas a presionar? En los laterales. Claro, el vértice. Es muy, pero muy importante para que tu masa de tarta quede bien, que en este hueco no te quede aire. Si acá te queda aire... ¿Qué pasa? Esto en el horno. Se infla. Estamos en el horno. Sí, señor. Se hace una burbuja y esa burbuja, ¿qué se hace? Te explota la masa de tarta y se quiebra. Entonces, fundamental, haces este vértice bien, bien apoyado y ahora con un palote o con un cuchillo o con lo que tengas a manopla, lo que vas a hacer es... Claro, ahí, mírame. Agarras el palote y vas a empezar a retirar los bordes. Bordes con los cuales... ¿Qué voy a hacer? Exactamente. Lo que vas a hacer con estos bordes, dijo Cookies Luli del fondo. Vas a hacer... Olvídate, si no sabes que no cocina nada y acota cookies. Bueno, pero sabes la teoría, chicos. Podés hacer masitas. Gracias, Malu. Entonces, escúchame. Ahí. Vas a hacer masitas, vas a hacer cookies. Es importante que esta masa, así como está, la juntes, la hagas un bollito y con esta música que Manu Mayol sabe que me inspira, lo que te pido es que este bollito... ¿Cómo te gustan las rajas a vos, Que este bollito lo pongas en el freezer y después lo vas estirando y lo vas a usar para hacer galletitas, masitas secas, cookies o lo que quieras. ¿Cómo se cocina una masa de lemon pie? Esto es muy importante. Te enseñé a hacer la masa, te enseñé a forrar. Ahora, si no te enseño cómo la cocinas, estás perdido, estás perdida. ¿Tiene secretos? Entonces, claro que tiene secretos. Hay, ¿y sabes cuál es? Fundamental que la masa esté helada. Cuanto más helada esté tu masa, helada freezer, cuanto más frisada entre la masa al horno, más posibilidades hay de que te quede prolija. Si está congelada, mejor. Está frisada, mejor. Bien fría la masa, importante que pongas un aluminio por encima. ¿Por qué? Porque no queremos que haga globito. No queremos que se infle. Le pones el aluminio, le pones todo el porotaje, poroto, piedrita, lenteja, lo que quieras que haga un buen peso, te la llevas al horno. ¿Cuánto tiempo? No sé. Por lo menos 10 minutos. Ajá. A los 10 minutos 15. Chusmeás, mírame, abrís el horno, pispeás así, chusmeás. A ver. Si este bordecito de acá ya está doradito, vas a retirar el aluminio y le vas a dar 10 minutos más. ¿Está bien. Claro? Perfecto. Es una cocción de tarta completa, no es cocción a blanco. Entonces se va así, a los 10 minutos retirás el aluminio. Es fundamental ese dato, porque si no tenés ese dato, te queda la masa cruda. Claro. Entonces, fundamental, chequeaste el bordecito, lo vas a retirar. Mira cómo quedó. Le das unos 10 minutitos más y ahí es donde te va a quedar dorado el fondo de la masa de la tarta. Tengo la masa, tengo el aluminio. ¿Qué voy a hacer? La cremita, el relleno del lemon pie. Fácil, rápido, rico, el más rico de todos. Y cuando veas cómo se hace, es una pavada. Ahora sí, si querés darle un poquito, declara al merengue para poder hacerlo. Mírame. Olla. Sí. Pero esto es pavo. Eso en serio. Tengo, sí. Esta es la receta más rica del relleno de lemon pie del mundo. Olla que puede ir al fuego, vas a meter adentro. 4 yemas. Cuatro huevos. 4 huevos. ¿Cuántas yemas, Caro? Ahí está, le vamos a poner de yemas para la crema de limón. Sí. 6. 6 yemas. 4 huevos. 6 yemas. Azúcar. 300 gramos. Azúcar. Importante, pones el azúcar y revolves un poquito, para que no se cocinen los huevos. Te estoy dando el secreto de la crema del relleno del lemon pie. Mira, entonces, todo en la ollita, todo partiendo de frío, mezclas los huevos, las yemas, el azúcar y suco del limón. 180 centímetros cúbicos. ¿Cuántos? 180 centímetros de suco del limón. Ahí. Suco de limón. Y me estoy, ya se viene el calorcito, viste, sale el sol y a mí me agarra. Me agarro la lembranza. Adora 20, la lembranza, tipo C. Escúchame. Vas a poner un poquito de ralladura de limón. Ahí, ahora, en este momento. Y lo importante de la crema de limón, ¿sabes qué es? Que mezclas todo en frío. Y recién ahora, una vez que tenés todo en frío en la ollita, te vas a ir al fuego.
Pero okay. ¿A qué fuego te vas a ir? ¿A qué fuego? No vas a ir a un fuego rabioso. Que no sea a todo babor. Sí. No. A fuego lento, como dice Rosana. ¿Qué vas a hacer? Vas a empezar a revolver. Pero pásame la Dani, corta un poquito. Ahí, sí. Vas a empezar a revolver. Y acá, ¿sabes qué te pido? Que te tomes unos minutos. No tarda mucho. Tardará 10 minutos, 8 minutos. Pero acá sí, quédate al lado. Estate cuidando bien tu cremita de limón. Porque acá puede haber riesgo de que se te queme, de que se te pegue abajo. Entonces, quédate revolviendo. Van a pasar unos 8 minutos, máximo 10. Y vas a ver que esto va a espesar. Está bien, es lo que va a tardar el remis en venir a buscar la torta. El ¿para quién? Para llevar a mi casa. Ah, bueno, ya, me encantó. Ay, mira, bueno, no sé. Ya lo llamé, ¿no viste que estaba con el celular? Perfecto, perfecto. Dice otra cosa, producción. Ahora, escuchame una cosa. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Cocinás, cocinás, cocinás. ¿Hasta cuándo? Hasta que espese como esta, mirá. ¿Se ve? Mirá cómo queda. ¿Se ve cómo está acá? Esto, pasan 10 minutos, se queda así, bien, bien espesa, porque coagulan los huevos, coagula la yema. Es la crema relleno del lemon pie, la más rica de todas. Una vez que espesó, ¿sabés qué vas a hacer? ¿Qué? La retirás del fuego. Sí, señor, la retirás del fuego. Y una vez que la retirás del fuego, le vas a incorporar unos cubitos de manteca. ¡Ah, fuera la manteca! Sí, señor. Y bueno, yo dije que era light. No. No. ¿Yo dije que era rico? Sí. Bueno, entonces... Ahí te das un gusto. Yo te estoy diciendo la verdad. Claro. Es la más rica del mundo. Cuando es light, te dice que es light. Acá sí, si no dijo... No lo dije porque no lo era. Perfecto. Es con mate, con té, con un buen té. Con un tecito me gusta, con un mate me gusta, con una copita de champagne también, chicos. Ah, mira. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Según la cada hora. Uno, depende la hora. Sí, claro, depende la hora, pero el lemon pie, claro, viste que va con todo. Va para el desayuno, va para una merienda, va para un postre, va para una cena. Ahí va. Y con una merluza de plato principal va también. Hoy me llevo a mi lemon pie. Eso. Vení, comamos todos lemon pie. Tal cual, me encantó porque me diste tiempo, fíjate, incorporé la manteca y se ve lo que pasó, la manteca se fundió con el propio calor que tenía la cremita de limón. Y ahora, sin dudarlo, te vas de la ollita, mírame, de la ollita, tarán, a la tarta. A la masa. Y directamente, directamente de la olla, mírame, no. cómo cae la crema de limón sobre la tarta, la va llenando, que tenga una buena... Sí, señor. Esa crema se puede servir en copitas también. Esta va en copitas, claro, con unas galletitas molidas, con un merenguito seco arriba. Otro postre. Tenés otro postre buenísimo. Está y buenísimo. Te queda tremenda. Esta receta, guárdatela en tu libro de tesoros, sí, porque no sabes lo buena que está. Importantísimo. ¿Vos sos un tesoro? Gracias, Damián. Como pusimos mucha manteca, es importante que esto, antes de decorarlo, lo lleves a la heladera. Claro. ¿Por qué? Porque si yo pongo el dedo acá, mirá, tráeme la otra. Chantal, se hunde. Esto le puse mucha manteca, ¿se ve? Ah. Bueno, ¿por qué no, chicos? Ahora, esto pasa un rato. Vos lo pones en la heladera. Se pone blanquita. Se ve como queda. Mira. Bien durita. Ahí no puedo meter. Ah, muy bien. Ahí. ¿Por qué? Porque la manteca solidificó, la manteca tomó. Entonces ahora tu tarta de limón está lista y perfecta para ser decorada. ¿Y cómo la vas a decorar? ¿Cómo? Te conté el chiste de el almíbar. Te conté el chiste de las claras. ¿Ah, no te reíste? Bueno, no fue tan gracioso el chiste. La verdad que no fue tan gracioso el chiste, Caro, tenés razón. Entonces, es importante. Vas a agarrar la masa de la tarta. Una vez que enfrió, la retirás de la tartera. La vas a poner en tu fuente, en tu plato o en donde vos quieras presentarla. Tenés las claras que tienen que estar a nieve. Bueno, estas no están tan a nieve, pero vos en tu casa batilas muy a nieve. Cuando bien a están nieve. Muy, muy a nieve, lo que vas a hacer es agarrás el almíbar y mirame lo que tiene que pasar. Vas a agarrar un poquito de tu almíbar, una cucharadita, lo vas a poner sobre un cuenquito con agua. Te estoy enseñando a medir la temperatura del almíbar
sin termómetro. ¿Me escuchaste ¿Cómo bien? ¿Cómo haces, a ver? Sí, señor. Agarrás tu almíbar y una vez que lo tenés, lo pones en un cuenquito con ¡Mirá! Agua y tenés que poder formar lo que se llama en pastelería el punto bola blanda. Blanda. El que punto quiere bola decir blanda. Que con el almíbar puedo formar esta bolita, pero que a su vez la bola es blandita. Esta. ¡Lanza la bola! No es muy original el nombre, ¿no? Se llama bola blanda porque es una bolita y la bola y es blanda. Blandita. Bueno, cuando formas el almíbar de bola blanda, que es ese punto que te acabo de enseñar, sí. que es la bolita, pero está bien blandita, recién ahí, sobre tus claras a nieve, y acá te dejo a vos, Niquito, lo vas a poner en forma de hilo, muy, pero muy despacito, sube la temperatura, Eso. La temperatura no la velocidad, y vas a poner ahí, tenés, sin que toque las astas. Ahí va, sin que toque las astas, perfecto, muy bien, Caro. Vas a ir Gracias, tirando el almíbar y vas tirando y vas tirando y vas tirando, ¿hasta cuándo? Hasta que se acabe el almíbar, claro. bajás la velocidad, continuás batiendo, claro, Caro, imagínate, continuás batiendo hasta cuándo, hasta que toques el bowl y el costado del bowl esté frío. Sí. En ese momento quiere decir que tu merengue está cocido, que las claras sostuvieron cocinadas por la temperatura del azúcar y que es un merengue no solamente inocuo para tu salud, claro. sino que además se va a sostener. Mirá. Por encima de tu lemon pie. Mira lo que es ese merengue. Y una vez que tenés tu merengue, ¿qué vas a hacer? ¿Puedes ponerlo en manga? Sí. ¿Te podés emprolijar y hacer copetitos? Los copitos. No. Sí. sí. Y si no, ¿qué haces? Queda muy armado. Sí, genial. Vas a tirarle por encima Rústico. Una buena, buena cantidad de merengue. ¿Les gusta quemado o sin quemar? Quemado. 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 Entonces, una vez que agarras todo tu merengue y lo tiraste, Malena y Caro al unísono dijeron sí. quemado, ¿eh? Sí, somos Se ve que iguales. Comparten gusto. Chicas, habría que verse en otras cosas también. Escúchame, una vez que tenés ahí el merengue y lo tenés bien, bien esparcido por la tarta, lo que vas a hacer es, te vas a agarrar un soplete en el caso de que lo tengas. Si no tengo, y si no, no tenés quemado. Soplete, ¿sabés dónde? Con un fósforo. No, en la parte de abajo del horno. Ah, en bien. La parte de abajo del horno lo pones a tope, abrís la rejilla, lo pones 5 minutos, 1 segundito, apenas dora. Mira, mira, mira apenas cómo se dora ve. Un poquito y mírame, mírame la ahí. Mira. La tía Dora, un beso, la tía Dora, la batidora, todo. Y vas ahí quemando el lemon pie para que te quede un buen merengue listo, listo, listo. Y acá sí, chicos, mira. Lemon pie listo, merenguito quemado, si querés decorarlo con unas cascaritas de limón, hojitas ya está, de menta. Mira, merengue listo, y ya está la receta del lemon pie listo para hacer en casa. No la dejes de hacer porque está buenísima. ¿Qué haces?